Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. En Excel sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, Buenas hola, noches. buenas Buenas noches, noches. profe. Sí, escuchamos. Van a disculpar la demora, pero aquí estaba lloviendo y ahorita se acaba de quitar ya la lluvia, ¿verdad? Vamos a ir iniciando. Por favor, me confirman si ven mi pantalla de presentación. Buenas noches, Douglas, bienvenido. Sí, se ve. Ok, gracias. Solamente permítanme que... ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, te muy escucho. bien. Hoy sí, ya los logro escuchar bien a ustedes también. Muchas gracias. Bueno, nuevamente bienvenido, ¿verdad? Vamos a comenzar con la sesión correspondiente al día de hoy. Esta es la sesión número 4, ¿verdad? Siempre bajo la línea del tema de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Vamos a comenzar por acá. Y el tema que vamos a desarrollar ahora son aplicaciones comunes, ¿ok? Vamos a ver esta parte del desarrollo del contenido del curso. Es básicamente una forma de estilizar, pero no solamente es la parte de la estilización la que nos interesa, sino que la de aplicarle algunos aditamentos a nuestras hojas de cálculo con las tablas dinámicas. El objetivo es aplicar formatos a las tablas dinámicas y diseños propios de las mismas mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, vamos a ver dos cosas el día de hoy. Una, la parte de formatos y la otra, la parte de diseños. Tal vez vamos a hacer algunas variaciones que tenemos por ahí, de las cuales ya hemos trabajado un poco. ¿Sí? Muy bien. Para comenzar, tenemos que comprender vamos a aclarar este punto. Y es que las tablas dinámicas, su fin último, digámoslo así, es la de mostrar la información en el caso de las tablas dinámicas, pero también las tablas dinámicas se busca, mejor dicho, que mostrar los datos en función de ciertos comportamientos. Como lo vimos el día, estos días atrás, las tablas dinámicas se van a comportar, perdón, en la manera en la que nosotros lo configuremos. Y lo bonito es de que si yo hago una configuración, no quiere decir que es la única configuración que existe, sino que inmediatamente podemos hacer otra sobre ella e ir agregando o quitando campos para buscar una mejor forma o perspectiva de ver nuestra tabla dinámica. Pero como les dije, en las tablas dinámicas existen ciertas aplicaciones que se pueden implementar en una tabla dinámica. Una de esas es la personalización de la apariencia. O sea que nosotros, además de mostrar la información, también es un punto clave e importante el que nosotros busquemos colores atractivos, porque lo que buscamos es llamar la atención en cierta manera, ¿sí? De nada me serviría, o sea, tener una tabla. Bueno, muchas personas obviamente buscamos lo sobrio, ¿verdad? Lo más básico, pero hay muchas personas que se dejan guiar por la apariencia técnica de los datos. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo presentar una tabla simple, una tabla dinámica simple, ¿verdad?
que una tabla dinámica que llame la atención, que evoque a que lo queramos revisar, ¿sí? Me recuerdo en una ocasión, tuve la oportunidad de estar en una presentación de un proyecto y obviamente presentaron lo que era la parte contable de la capacitación, lo que iba a costar a nivel regional, ¿verdad? Y presentaron una tabla dinámica y me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que todo mundo estaba así, todo mundo estaba bien pendiente, no solamente por el hecho de que la información a mí no me ha aportado, porque ese dinero ni lo iba a ver yo, fíjense, en primer lugar, ¿verdad? Pero todo el mundo, yo me veía a mi alrededor y veía que toda la gente estaba muy pendiente de la presentación. Y es porque la persona que estaba al frente estaba usando la tabla dinámica, pero tenía un estilo, como les digo yo, un diseño. Entonces, yo decía, ah, ok, entonces no solamente es la importancia de la forma en la que se presentan, sino que también el tema de llamar la atención, ¿sí? Porque con los colores uno hace que la gente indirectamente vuelva a ver. No es como que vean una tabla sencilla, ah, a saber de qué van a hablar, ¿verdad? Y se ponen a ver otras cosas o se ponen a hablar con otras personas. Fíjense que aunque ustedes no lo crean, eso pasa. Entonces, la incidencia en el llamar la atención de los espectadores es muy importante. Si queremos nosotros dejar ¿cómo sería? Un precedente dentro de las personas en base a la información que estamos presentando. Entonces, al crear la tabla dinámica, se activan algunas nuevas herramientas que no estaban habilitadas cuando nosotros trabajamos directamente con Excel. Y una de ellas es el estilo de tablas. Fíjense bien, ahí podremos hacer varias cositas, como les digo, siempre buscando en la mejor manera de lo posible contar con algo que obviamente haga que la gente nos vea lo que estamos haciendo, ¿sí? Es algo como intentar impactar en las personas. También podremos aplicar opciones de diseño dentro de la tabla. Entonces, tenemos la parte de estilos y la parte de diseño. Entonces, como les digo, en los estilos de las tablas podremos aplicar lo que se llama formatos rápidos, ¿verdad? Para que la información se agrupe y se visualice de una mejor manera. O sea, no son solamente los simples datos, sino también la estrategia que vamos a ocupar para captar la atención de nuestro público, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante. Tal vez en una primera instancia, tal vez no nos toque a nosotros, ¿verdad?, hacerlo, pero posiblemente llegue su momento en donde sí lo tengamos que hacer nosotros. Por acá tenemos lo de dar formato a una tabla. Miren, ¿sí? Podemos darle desde el primer día que iniciamos el curso, vimos, bueno, apliqué algunas de estas cosas, pero las vamos a ver un poquito más en detenimiento. Cuando ya tenemos creada nosotros la tabla dinámica, Excel nos va a permitir aplicarle formatos de forma fácil. Entonces, igual como si fuera una tabla normal de Excel, ¿verdad? Solamente que la única diferencia es que para estas tablas dinámicas se activa la ficha de diseño, que incluye comandos especiales para aplicar formato a la tabla dinámica. También en la ficha de diseño dice que es una ficha contextual, por lo que deberá seleccionar la tabla dinámica para que se muestre, ¿sí? O sea que si yo doy clic fuera de la tabla dinámica, esa ficha no se va a mostrar. Tengo que darle clic a cualquier campo de la tabla dinámica para que se pueda visualizar estas opciones. Y estas son algunas de las cosas que podemos hacer, miren. Está dividida en tres grandes grupos. La primera, diseño. La segunda, opciones de estilo de tabla dinámica. Y la tercera, estilo de tabla dinámica. ¿Sí? La primera
Este grupo lo que permite es agregar algunos componentes como subtotales, ¿sí? Y totales también, ¿verdad? En donde nosotros también vamos a modificar el aspecto en el que se presenta, ¿sí? Por ejemplo, del lado izquierdo acá tenemos los subtotales y totales generales, miren. Y del lado derecho tenemos el diseño del informe y que se hace con las filas en blanco. Sí, entonces usted puede venir y seleccionar, por ejemplo, si vamos a hablar de subtotales, los subtotales son la última fila de la tabla dinámica, ¿verdad? Por si no lo sabían, los totales, tanto horizontales como verticales, no se grafican en las gráficas dinámicas. Oye, ese es un paréntesis, ¿verdad? No se grafican. Se grafica todo aquello que sea dato, pero que sea subtotal o total, no se grafica. Entonces, tenemos acá para los subtotales. Y los totales, ¿verdad? Que son la última columna del lado derecho, ¿verdad? Entonces, aquí podemos escoger algún diseño en específico para que se active o se habilite en nuestra tabla dinámica. En el caso del diseño de los informes y las filas en blanco, pues obviamente ahí podremos ir seleccionando alguna vista que mejor nos parezca para la presentación de nuestros datos. Vamos con la siguiente sección, las opciones de estilo de tabla dinámica. Por lo regular, a veces aparecen cuatro o seis, ¿sí? Cuatro o seis, inclusive creo que en la última versión creo que son siete. Pero en ellas nos va a permitir restringir la selección de estilos que se muestran en el grupo, ¿verdad? Justo de la parte derecha. Por ejemplo, es encabezados de fila, los podemos ocultar. Encabezados de columna, que sería del lado derecho, también los podemos ocultar. Filas con bandas, era lo que hablábamos desde un comienzo, ¿verdad? Y columnas con bandas, que son los colores intermitentes entre una fila y otra y una columna y otra, ¿sí? Y por último tenemos los estilos que ya un poquito más los habíamos, les hice una demostración por ahí anteriormente, pero lo vamos a hacer un poquito más tranquilo para ir revisando los diferentes estilos que tenemos. Lo que nos muestra es una galería de estilos que se pueden aplicar a la tabla dinámica. Y a un detalle, con solamente dar un clic a una opción, se le aplica a toda la tabla dinámica. Miren, ¿sí? Estamos. Por un lado tenemos esta sección. Acá tenemos la vista de los estilos, ¿ven? Tenemos estilos de diseño claro, diseño medio y el tono más oscuro que está en la siguiente parte. Algo muy interesante acá es que podríamos nosotros crear nuestro propio estilo de tabla dinámica y agregárselo, ¿sí? O sea que usted puede crear su propia regla de colores y Excel obviamente va a agregar una opción aquí para que usted lo esté ocupando constantemente, ¿sí? ¿Vean? Así es que podemos hacer la elección del estilo que mejor nos parezca. Y ya nosotros tenemos nuestra tabla dinámica con un estilo, con un diseño en estilo diferente. Veamos acá un ejemplo. Tenemos, hablando ya de la parte de los formatos, esto que ustedes están viendo acá contiene ya lo que sería la fila de totales. Miren, ¿sí? Esa parte que estoy marcando muestra una fila de totales. ¿Totales de qué? De las diferentes columnas, miren. ¿Vean? ¿Sí? De las diferentes columnas. Entonces, vamos a ver el formato que se le aplicaría rápidamente a los valores agrupados de esta tabla dinámica, de manera que podamos ver los diferentes elementos que pueden ir cambiando acá. Entonces, tenemos esta tabla dinámica donde estamos viendo
país, ¿verdad? Sí, país creo, por producto, ¿verdad? Entonces en este caso se han colocado tres productos nada más, ¿sí? Y luego, obviamente, sus ventas, ¿sí? Veamos, sigamos por aquí. Vean, producto y ciudad, miren, y luego la suma de ventas. Entonces, aquí le hemos dado el formato a los valores numéricos en donde debemos dar clic sobre el campo seleccionado dentro del área de valores, que sería acá, y obviamente se nos despliega un submenú y aquí está la opción configuración de campo de valor, ¿sí? De ese menú vamos a seleccionar configuración de campo de valor y vamos a ver esta ventanita que está acá, miren, ¿sí? Ese cuadro ya lo hemos utilizado anteriormente, es el campo de configuración, perdón, es el cuadro de diálogo de configuración de campo de valor. En él nosotros vamos a seleccionar lo que queremos que Excel haga con nuestros datos, empezando con una suma. También podemos contar, también podemos promediar, o sea, la media aritmética. Podemos encontrar las ventas máximas, las ventas mínimas, ¿ok? En algún momento también podríamos ocupar esta de producto. Producto lo que hace es multiplicar todos los datos entre sí. El día de ayer les hice una demostración rapidita, no sé si se recuerdan. Coloqué producto y me dio una cantidad bastante larga en cuestión de números, que no se podía ni siquiera visualizar en la celda. No sé si se acuerdan. Casi al final lo hice. ¿Por qué? Porque imagínense, eran un montón de datos y multiplicarse todas las columnas entre todas. Si ya de por sí multiplicar 1000 por 5000 ya me da una cantidad algo larga, digámoslo así, en cuestión de numeración. Ahora imagínense que se multipliquen ya, ¿qué? 5 o 10 columnas, ¿sí? Entonces, por eso. También aquí, miren, acá tenemos la opción del formato del número, que es lo que estamos viendo en esta ventana siguiente, en donde podemos mostrar o vamos a ver la ventana formato de celda, donde podremos seleccionar el formato deseado. Sí, si nosotros vamos a trabajar en euros, bueno, se recuerdan ayer, por cierto, que no me recuerdo si lo trabajamos en euros. En euros lo trabajamos. No, en dólares, ¿verdad? Vale, entonces si lo hubiéramos querido cambiar en euros, tendríamos que venir aquí a la parte de configuración del campo de valor, venir a formato de número y hacerlo desde aquí. Bueno, aquí está moneda, pero es contabilidad. Y buscamos aquí en este botón el icono o el... Sería el símbolo, perdón, de euro, pero que esté después de la cantidad, ¿sí? Y ahora al darle a aceptar, obviamente todo esto y le damos a aceptar acá, repercutiría en que nos mostraría los datos en un formato numérico con el estilo de moneda de euro, ¿sí? Pero nosotros lo hicimos, bueno, no sé si lo hice acá con ustedes, si no lo hice, lo hice con el otro grupo, porque también ya van por el mismo tema. General allá, ¿verdad? Entonces, se hizo de esa manera. Entonces, ya aquí, fíjense bien, ya nosotros aquí tenemos muchas posibilidades de realizar diversas opciones que tenemos para el resultado que se muestra, ¿verdad? En el cruce de dos datos, ¿sí? Que serían estos datos que ustedes ven acá, ¿ven? Luego, después de haber dado la selección adecuada, los cambios, obviamente le damos clic en aceptar y de inmediato se aplicará el formato a todos los valores de la tabla dinámica en este caso, ¿sí? Si aquí le hubiéramos querido cambiar a euros, como les decía, ¿verdad? Al darle clic en aceptar en aquel cuadro, este signo desaparece y aparece euro al final de la cantidad, ¿sí? Estamos. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta con los elementos
hemos visto. ¿Sí? Vamos viendo parte de lo de los estilos, parte de los elementos que se pueden ir agregando, ¿verdad? A nuestras tablas dinámicas. ¿Preguntas con la teoría? ¿Estamos bien? Ok. Yo Bueno, solo entonces, una consulta. diga. Cuando está generando una tabla dinámica, perdón por el ruido, está generando una tabla dinámica, yo estaba viendo que sale cuando usted pone etiqueta de fila y columna, se podría quitar eso para que se vea con mejor presentación o ya es definido por la tabla que salga eso. Etiqueta de fila y columna. Ajá, que salen ahí, que sale el filtro. Creo que en ese aspecto no se podrían quitar porque son donde nosotros vamos a poder hacer la parte del filtro. Ahora, lo que sí podríamos hacer es quitarle el botón de filtro, ocultarlo más que todo, no eliminarlo. Es que eso sí veo que se puede quitar, pero quería ver si se podía también quitar lo que decía esa parte donde dice etiquetas de fila y etiqueta de columna. Vamos a revisar Pero no. ahorita que entremos a la demostración, a ver qué podemos hacer ahí y contestamos ahí su pregunta, Gustavo. Muy bien. Entonces vamos a abrir el libro de Excel con el que hemos venido trabajando, que se llama Semana 1. Vamos a crear una nueva hoja. Esa hoja se va a llamar Ejercicio 04. Así que vamos a ir a nuestra hoja de cálculo. Abrámosla, por favor. Me avisan cuando tengan ya habilitado el Excel, por favor. Ya está habilitado, profe. Ya, ya lo, Okay. ya accedí a la página. Ok. Vamos a crear una nueva hoja de cálculo. Le vamos a llamar ejercicio 04, ¿verdad? Vaya, Gustavo. ¿Alcanza a ver la pantalla, hijo? Vaya, Sí. mira, en la parte de la pestaña de analizar tabla dinámica, ¿sí? Al final tenemos tres, no tres, tenemos un grupo que se llama mostrar y en ella tenemos tres opciones, ¿sí? Podemos ocultar la lista de los campos, mira, que es el panel. Podemos ocultar los botones, en este caso no tiene botones, los botones los tiene la gráfica. Y podemos ocultar los encabezados de los campos, miren. Y así tendría una mejor presencia sin los encabezados de campo, ¿ven? Así que contestando a su pregunta, sí se puede. ¿Estamos, Gustavo? Ah, ok, gracias. Me había fijado en esa columna, pero no me había percatado que decía eso. Ah, pues gracias. No, no, no se preocupe. Lo que pasa es de que ahí lo que estamos haciendo básicamente es ocultando los encabezados de campo, ¿sí? Los encabezados de campo y le dan una mejor presencia a la tabla, ¿sí? Y estos ya me sirven a mí para ser filtrado, ¿ven? ¿Sí? ¿Estamos bien, Okay, Gustavo? gracias. Sí, claro. Muy bien. Excelente. Vámonos a lo que es en este caso nuestra sesión número 4, el ejercicio. Pues. Bueno, vamos a trabajar, fíjense bien, el día de ayer les costó un poco, ¿verdad? Trabajar la parte esta de la digitación, mil disculpas, yo sé que a muchos por ahí les generó problemitas, ¿verdad? Pero
debemos estar ahí prestos porque, bueno, ahorita fue así, en algún momento nos pueden estar pidiendo a nosotros que desarrollemos alguna actividad un tanto más pesada que la que estábamos desarrollando. Entonces, ojo con eso. Permítame, quiero ver si tengo el archivo. Ok, aquí estamos. Les voy a compartir esta ficha, ¿sí? Y la pegan, por favor, por ahí en la hoja que vamos a ocupar nosotros. Solamente un momento. Aquí está. ¿Sí? Ya la vamos a arreglar, ¿sí? Se la voy a compartir y la van a copiar. Ya les voy a decir cómo lo van a copiar. ¿Sí? En el escritorio, BD, lo voy a poner. BD. ¿Sí? Muy bien. Así. Entonces, ahorita les voy a compartir en el chat de Zoom, perdón, la BD que vamos a ocupar. Y les voy a explicar cómo la vamos a pasar para acá, ¿ok? ¿Sí? No sé si alguien la necesita en el WhatsApp, me avisa. Yo, profe, la necesito ahí en WhatsApp, porfa. Ok, ahorita entonces, permítanme que ahí tengo que saber todo para podérselos mandar al WhatsApp. Por eso es que no, casi siempre no lo hago de esa manera, porque si no, veamos, 8. Vale, hoy sí. Me confirman si ya la tienen ahí en el WhatsAppito. Y ahora les explico cómo la van a traer a la nueva hoja de cálculo, a la hoja en la que estamos trabajando, perdón. Muy bien, vaya, miren, yo tengo también mi hoja de cálculo, ¿sí? Tengo mi hoja de cálculo vacía, ¿vean? No tiene nada ahorita. Entonces me voy a ir al archivo que contiene la base, miren, ¿sí? Vean lo que voy a hacer para que lo puedan ocupar por ahí si en algún momento lo necesitan, ¿sí? Vamos a venir acá al botón que se encuentra entre A y 1, miren, es este, y le damos un clic, miren. Aquí le vamos a dar copiar, minimizamos y nos vamos a la nueva hoja de la semana 1 y seleccionamos nuevamente este botón, pero ahora le damos pegar, miren, ¿sí? Y ya tenemos listo el paso de la tabla. De aquel archivo a este nuevo que está acá. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a cambiar la comisión. Es. Quiero ver. La comisión que van a recibir es G2 por el 5%, miren. Y esto para todo lo demás. ¿Sí? Y solamente vamos a ver acá a cambiarle el estilo a esto porque no me gusta cómo se ve ahí. Y ahí todo está muy bien. ¿Alguien que me haga el favor de compartir nuevamente el archivo? O no sé si, espera, me lo voy a hacer yo mejor. Permítanme.
Ahí lo acabo de Revise. reenviar, profe. Yo también le acabo de enviar. Jonathan, ¿ya lo recibió? Sí, ya lo tengo acá. Gracias. Ok, bueno. Voy a cerrar esta sobre. Muy bien, me avisan. El de comisión le va a dar error, va con error. Entonces, aquí está la solución para ese error. Miren, la comisión se va a multiplicar el total por el 5%, ¿sí? Hagámoslo, por favor. Me avisan. Listo. Muy bien, estamos. Ya hicieron las correcciones. Ahora lo que vamos a hacer es que este elemento no está convertido en tabla, lo vamos a convertir con control T o con control Q. Miren. ¿Sí? No se vio mucho el cambio, pero ya se fijaron que ya aparecen los botones de filtro, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el siguiente paso que vamos a trabajar. Bueno, fíjense que en este ejemplo contamos con 44 registros contamos. ¿Sí? Hola. Ok, pensé que me iban a preguntar algo. Muy bien, entonces, vamos a crear ahora, partiendo de esto, vamos a hacerlo por comisión. Sí, vamos a hacer una tabla dinámica, fíjense bien. Tabla dinámica. Y lo vamos a hacer vendedor por artículo, en donde vamos a tomar la comisión nada más. Miren, ¿sí? Ese es el que voy a hacer yo y ustedes van a hacer el otro. El otro sería el siguiente. Miren, lo voy a colocar más abajo. Tabla dinámica. Ustedes lo que van a hacer es artículo por región. Con total. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver aquí cómo nos queda estas dos situaciones. Veamos la primera. Lo primero que tenemos que ver es que nos están pidiendo una tabla dinámica entre la columna vendedor y el artículo. ¿Y cuánto es el valor que gana por comisión? ¿Sí? Estamos. Por aquí trabaja Gustavo, vean. Aquí veo que trabaja el compañero. Muy bien. Vamos a crear la tabla dinámica y vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a venir a insertar tabla dinámica, ¿verdad?
le vamos a decir cuál es el rango. En este caso sería toda la tabla 3, en este caso. Así le ha dado el nombre Excel. Mira. Regresamos y ahora le decimos en hoja existente. ¿Dónde? Aquí, vean, en J3 creo que es. Sí, J3, ¿sí? Y le damos clic en aceptar, ¿ven? Y ahí me voy a mover hacia la derechita. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ya estamos todos ahí? Veamos. Ok, excelente, Pedro. Veamos. ¿Los demás? Muy listos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es encajar lo que se nos está pidiendo. Vamos a colocar vendedor por artículo. Entonces vamos a ver en dónde nos conviene más. Vamos a pasar vendedor como fila. Mira. No son muchos. Ahora vamos con artículo. Son bastantes. Mira. Son bastantes. Entonces, lo que yo recomiendo acá, ¿verdad? Es que hagamos un cambio. Pasemos artículo para filas y vendedor para columnas. Miren. ¿Sí? Y miren lo que sucedió. La tabla se hizo mucho más amigable, un poco más compacta. ¿Vean? ¿Sí? Y ahora vamos a pasar comisión a valores, miren. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos aquí a cambiarle esto a dólares, porque lo vamos a manejar como dólares siempre. ¿Sí? Miren. Ya tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Vendedor por, perdón, producto por, artículo por vendedor sería en este caso. Disculpen. ¿Sí? ¿Me avisan cuando lo tengan así? Ya. Okay. Muy bien. Revisando lo que estábamos viendo en la teoría, ¿sí? Notemos que tenemos esto, miren, tenemos esta fila y también tenemos esta columna, ¿vean? ¿Sí? Ambas surgen de la información intermedia que existe entre las comisiones recibidas por las ventas de los vendedores en sus diferentes artículos, ¿verdad? Entonces, esto no lo hace usted, sino que ya Excel lo agrega. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ir jugueteando un poco con el primer menú o ficha, si le quiere llamar así, y nos vamos a dirigir siempre dentro, estando dentro de cualquier celda, a la de analizar tabla dinámica. ¿Vean? Nos vamos a venir acá y veamos estos elementos que tenemos acá, ¿sí? Bueno, ya con Gustavo ahí que salió la duda, pues sacamos a relucir lo que son los botones de la del último grupo que se llama mostrar. Miren, podemos ocultar la lista de campos, que en este caso es el panel. Podemos ocultar los botones, solamente que los botones simple y sencillamente van a trabajar. Bueno, se van a ver más que todo esta opción en las gráficas dinámicas, pero cuando existen botones dentro de la tabla también se ocultan. Y los encabezados, que eran estos que vimos por acá, ¿verdad? Que también se pueden ocultar. Miren. Entonces, ya tenemos nosotros esta parte del elemento mostrar. Otra cosa que podría llamarnos mucho la atención en esta parte es el nombre de la tabla. Miren, ¿sí? La tabla se llama tabla dinámica 1. Yo le puedo cambiar el nombre. ¿Cómo se la vamos
Le vamos a poner un nombre diferente. Se va a llamar venta X artículo. Miren. Ah, era vendedor, perdón, perdón. Vendedor X artículo. ¿Sí? Y yo sé que cuando lea vendedor por artículo, ah, ok, esta tabla está basada en la venta directa de de estas personas entre los diferentes artículos, ¿verdad? Pero no sabemos si el valor es del total o de la comisión. Entonces, al final, le agregamos com de comisión. ¿Sí? Y ya sabemos nosotros de que esta tabla está relacionada con las comisiones y no con los totales. ¿Sí? Usted puede ir creando su propia nomenclatura. Esto no está escrito en piedra, ¿sí? Yo le he puesto así y yo cuando vea a vendedor por artículo com, ah, entonces estamos hablando de las comisiones, no de los totales. Entonces yo manejo mis propias nomenclaturas con respecto a los nombres. Muy bien. Otra cosa que la vamos a ver más adelante, pero solamente quiero que vean este juguetito. Sí, es el elemento insertar segmentación. Miren, le vamos a dar un clic, lo vamos a ver más adelante. Sí, voy a ocultar ahorita la lista de campos. Permítame. Y le voy a dar segmentación. Vean esto. La segmentación es una herramienta que me sirve para filtrar dependiendo de algún elemento. En este caso, fíjense bien, lo voy a hacer por región. Miren, y voy a agregar. Quiero ver. Fecha. Ahora le voy a dar a aceptar. Miren. Y vean lo que aparecieron. Aparecieron estos dos ventanitas, le vamos a decir así. Pero realmente son como especie de tablas. Vean lo que sucede cuando yo marco. Yo aquí, si quiero, puedo marcar. Aquí están marcadas las tres y aquí están marcadas todas. Miren. Entonces, si por ejemplo yo digo, quiero la zona 1, miren. ¿Sí? Me filtra esto por zona 1. Si quiero la zona 2, me muestra la zona 2. Y si le doy clic en zona 3, me muestra solo las ventas de los vendedores por artículo de la zona 3. Eso quiere decir que en la zona 3, solo Julio, Carlos, Susana y Tomás vendieron. ¿Y qué vendieron? Borradores, escritorio gerencial, lapiceros y perforador. ¿Sí? Si queremos regresar a la vista anterior, le damos clic aquí, miren, y se regresa a la vista original. Diga. Carlos, ¿Sí? fíjese que me distrae. ¿Cómo sacar esas dos ventanas? Ay, disculpe que lo silenciara, Brian, pero oye, creo que nos dejó sordos. Le voy a repetir, espero me esté escuchando. Para activar estas dos ventanitas, tendría que ir a la ficha analizar y aquí insertar segmentación. Y en insertar segmentación seleccioné fecha y región para que me aparecieran estas dos ventanitas al darle clic en aceptar. ¿Sí? Y ahora con fechas, miren, aquí está desde el 8 de enero del 2012. Miren, si yo solo marco la primera, esta fue la única venta que se hizo ese día. Si yo marco el 09, solo una, miren. Pero si marco con Shift, presiono una y me voy a otra dirección y doy clic, ¿ven? ¿Sí? ¿Qué les parece esto? Y aquí puedo borrar, miren. O si quiero otra fecha, miren. O si las quiero todas, las fechas, miren. ¿Qué les parece esta herramienta? Me estoy adelantando un poquito, pero más adelante vamos a hablar muy bien, mucho más y mejor de la segmentación. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, entonces lo que hemos tocado ahorita es la parte de los demostrar, la parte de la segmentación de datos y la parte del nombre de la tabla. Por el momento me voy a quedar hasta ahí porque
no lo voy a alcanzar a ver todo si me quedo aquí. Entonces me falta todavía lo de diseño. Pero más adelante lo vamos a seguir viendo. Porque aquí están estos dos elementos que los vamos a ver en una posterior clase. Miren, vamos con diseño, ¿sí? En esta parte era lo que yo les mencionaba, la parte de la apariencia. Sí, muy bien, hemos sabido a lo largo de nuestra vida que a veces la apariencia no importa, pero hay veces que la apariencia sí importa. Lastimosamente, es algo que muchos hemos tenido que aprender a la mala, ¿verdad? Con lo de la apariencia. Pero aquí en Excel, lo bueno es que sí se puede cambiar la apariencia sin gastar mucho. Así es que veamos, tenemos las tres secciones, diseño, opciones de estilo de tabla dinámica y estilo de tabla dinámica. Miren, la primera que vamos a hacer es cambiarle el color a esto. Yo les quiero preguntar, voy a ir de color en color y ustedes me van levantando la mano si les parece el color agradable o no. ¿Estamos? Cuando yo les diga, voten. Levantan la mano de Zoom, ¿ok? Esta manita que ustedes ven por acá. Quiero ver si la tengo por aquí a la mano. Permítanme. Mira, se me han perdido mis emoticones. Permítanme. Ahí están. Se me han perdido. Permítanme. Perdón. Ah, sí, aquí está. Si levantan la manita, así como yo lo he hecho ahorita, entonces voy a entender que les parece ese color. Y si no la levantan es porque obviamente no les pareció. ¿Estamos? Vamos a hacer una prueba. Veamos. Vamos a venirnos aquí a estilos. Primero, veamos este. Voten, ¿les gusta o no les gusta? Ok, tengo dos. Delmi levantó la manita. Ok, dos tengo. A Milton no le gustó, dice. A Douglas le gustó. A Jonathan le gustó. Va, muy bien. Vamos con el siguiente. Voy a cambiar. ¿Este? ¿Les gustó? Voten. ¿A nadie le gustó? Uy, bueno. A Delmi no le gustó eso. Vamos a ver, este otro. Voten. A Pedro le gustó. A María, a Gustavo, a Milton. Bueno, ajá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vaya, miren. Sí. Ok. Vamos con el siguiente. Voy a bajar otro color más por acá. Levanten la mano a quienes les gusta este color. A Douglas no le gusta, dice. ¿Ok? ¿Sí? Espérame, que no hay el otro. Y veamos este. A Douglas, sí. A Lester también. Veamos. Solamente. Bueno, creo que la mayoría le gustó este en este color, ¿verdad? Muy bien. Fíjense bien que hemos hecho esta pequeña así como práctica en el caso de los colores, porque muchas personas tienen un cierto gusto por los colores que van tirándole en gris, podría ser este color, no sé. Ah, un azul claro, ¿sí? Y también los colores, los tonos en negro, perdón, ¿sí? Entonces, esos colores son los que uno puede ir tomando en consideración para sus propias tablas, ¿sí? Porque la idea es que nosotros captemos la atención de nuestro público, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, porque eso va a hacer que ellos pongan atención a lo que nosotros estamos haciendo. Muy bien. Vamos con la siguiente parte. Opciones de estilo de tabla dinámica. Miren, tenemos dos marcados aquí y tenemos dos sin marcar. Vamos a ver qué sucede al desmarcar este, ¿ven?
No pasó mucho. Este se quitó la banda de color negro que había arriba. Miren, ¿sí? Ustedes vayan probando, ¿ven? ¿Sí? Esto no hizo mucho. Bandas con, fila con bandas. Miren, en este caso lo que hizo fue agregarle como las líneas, ¿verdad? ¿Sí? Se la voy a quitar. Y bandas y columnas con bandas. No se vio mucho la diferencia. Pero es en este estilo en donde no vimos mucha diferencia, ¿sí? ¿Ok? Pero puede que sea bueno que prueben con otros estilos a ver qué sucede. Muy bien, vamos con el último de diseño y con eso terminamos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos subtotales. No mostrarlos. Vean, aquí aparece, perdón, mostrar los totales y mostrar los subtotales. Aparentemente, no sé por qué esa función a mí me falla. No sé si es me está faltando alguna actualización o algo. Y la otra sería no mostrar los subtotales. O sea, tendría que ocultar esto que está acá. ¿Verdad? Desactivado. Ahí está, miren. En totales generales, desactivé para filas y para columnas. Activado. No mostrar. Ah, aquí, no, no, perdón, me equivoqué. Entonces, aquí está activado solo para filas, que sería este, o activado solo para las columnas. Miren. Y miren, y vean que se quita la columna de totales, ¿ven? ¿Sí? ¿Ven? Activado para filas y columnas y se agrega el total. Miren. ¿Sí? Por último, en el diseño del informe, dice aquí mostrar en forma compacta. Hasta aquí creería yo de que este está funcionando. Este que le di es mostrar en forma de esquema. ¿Sí? Luego está mostrar en forma tabular. Ese ya estaba. No repetir las etiquetas de los elementos. Estas eran únicas. No repetir etiquetas de elementos. Ahí estamos. ¿Sí? Mostrarlo de forma compacta. Así está. Ahora, filas en blanco, dice. Insertar filas en blanco después de cada elemento. Esto no, en algunos casos nos va a servir, en otros no, pero va a depender del estilo de la tabla dinámica que estemos trabajando, ¿ok? Así que ustedes ahí, esto lo tienen que revisar. Yo les recomiendo que para que vayan adquiriendo un poquito, ¿verdad? Dependiendo de la tabla dinámica que ustedes creen, vayan probando estos elementos. Ya conforme uno vaya practicando un poco con esto, ya no va a haber necesidad de andar probando a prueba y error, sino que uno va a decir, ah, con este tipo de tabla dinámica me funciona esto, esto y esto. ¿Sí? Estamos. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Vean que hemos visto parte de lo que es la ficha, analizar tabla dinámica y vimos toda la ficha diseño, ¿sí? Yo con un poquitito más de explicación, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Ah, aquí me falta activar la lista de campos. Perdón. No sé si haya alguna pregunta. Pedro dice no. Veamos. Profe, yo sí tengo una pregunta. En la parte Dígame. de cuando insertamos segmentación de datos, se logró visualizar para segmentarlo, ¿verdad? Pero ¿Sí? para quitar esos, ya no me fijé Ah, qué opción era. Ajá. solo les dije que tenían que seleccionarlo y suprimir. Ah, ya. Ok, Sí. gracias. Ok. Vaya, este elemento que les acabo de enseñar ahorita y que solamente hemos visto la colita, por decirlo así, es un elemento que vamos a ocupar mucho en lo que se llama uno de los últimos temas del curso que se llama creación de dashboard. Nosotros vamos a hacer dashboard, pero vamos a hacer dashboard pequeños, ¿sí? Ya cuando usted, vaya adquiriendo un poquitito más de práctica en eso, excelente, ahí estamos, Douglas, ¿sí? Ya si cuando usted vaya adquiriendo un poco más de práctica, ¿sí? Usted va a generar dashboard
Pero eso sí le voy a decir algo. En ese tema, lastimosamente yo no me puedo tardar mucho, ¿verdad? Para tomar de uno a uno elementos del dashboard, ¿sí? Igual en algún aspecto por ahí, sino que nosotros tratamos la manera de darles como una base un tanto más sólida que en el curso de los básicos, intermedios y avanzados. Y aquí nos estamos tomando el tiempo para ir viendo punto por punto, que no se nos vaya a quedar nada, porque así es como lo he diseñado, para que ustedes vayan aprendiendo, ¿verdad? Los diferentes componentes, porque más adelante yo solamente les voy a decir, vaya, vamos a crear una segmentación, ya no les voy a decir, miren en qué ficha está, ya ustedes ya van a ir recordando, igual cuando usemos las escalas de tiempo. Y fíjense que las escalas de tiempo, les voy a dar un tip adelantado, solamente funciona en tablas dinámicas que tengan fechas. Si no hay fecha en una tabla dinámica, no podemos usar la escala de tiempo. Fíjense, ¿sí? Y solamente eso lo van a ir sabiendo cuando lo vayan manipulando o ejercitando, mejor dicho, con los diferentes escenarios que les estamos colocando. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Uy, y creo que se me perdió la otra. Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Carlos, Hola, mande. una consulta, y así como gráficos, como barras o gráficos de pastel, no lo da la tabla ¿Cómo dinámica. no? ¿Cómo no? Lo vamos, no, si lo vamos a ver, dice usted. Ajá, con la tabla dinámica, me imagino que da toda esa información. Correcto. La primera y segunda semana de este curso solamente vamos a hablar de tablas dinámicas. La tercera y cuarta semana las vamos a ocupar solamente para gráficos dinámicos. ¿Sí? Estamos. Ahí lo que trato es de que cuando lleguemos a las gráficas dinámicas llevemos un buen concepto o bases sólidas y solamente les digo, vaya Jaime, hagamos este gráfico, pan con estas. Sí. Con este tipo de situaciones y a hacerlo, ¿sí? Ya no vamos a, no, ya no nos vamos a detener tanto entre algunas ¿qué? Aspectos, ¿verdad? Ahora, si hay algún aspecto que no quedó claro, por esa razón es que yo siempre les pido de que si hay alguna pregunta o algo por el estilo, porque es importante que ustedes siempre consulten, porque si no, nos quedamos con la duda y el problema es que esa duda nos va a afectar. A veces suele darse de que alguno tiene una duda y es la duda de todo el colectivo y por pena no lo dice, ¿verdad? Pero hay que quitarnos esas cuestiones porque para eso estamos en este curso, ¿verdad? Para quitarnos esas dudas y decir, ah, ok, entonces esto era así, 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 pero yo no lo entendí bien, entonces usted pregunta, ¿sí? Fíjense que el curso está diseñado para que ustedes vean primero la teoría de la plataforma. Así es como debería de ser. Ustedes ven la teoría y ven el video. Por ahí aparezco yo en unos videos, así que denle like, por favor, a los videos, ¿sí? Sí, y hay una explicación. Y hay un ejercicio por ahí que lo pueden desarrollar, ¿sí? Y luego se viene en esta clase y de las dudas que resulten del video y de la teoría de allá, me los pueden preguntar acá. Yo traigo la teoría acá nuevamente porque yo sé que muchos o más de algunos no les queda tiempo de ver en la plataforma, pero así es la razón de este curso. ¿Estamos? Chicos, hemos llegado al final de nuestra cuarta entrega, ¿verdad? No sin antes agradecerles por siempre su asistencia. Y sobre todo la participación en este curso, ¿verdad? Así que los invito a terminar el ejercicio. Fíjense que se me perdió el otro ejercicio, pero se recuerdan, lo apuntaron. ¿Ok? Era tabla Artículo por región. dinámica. Tabla ¿De qué? dinámica, artículo por región, con total, Ok. profe. Ahí me lo dejan ahí por escrito, ¿verdad? Ahí en el. Así es que los invito a terminar el ejercicio, ¿verdad? Y pues nos estaríamos viendo el día de mañana.
para finalizar nuestra primera semana de este curso, ¿ok? Así que pasen feliz noche, bendiciones y nos vemos en el día de mañana. Feliz Descansen. noche. Cuídense.